Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. A continuación escucharán el programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona. Dios te continúa bendiciendo, amado hermano, que estás escuchando este programa de Portal de Gloria. Damos honra y gloria al Señor, porque Él es maravilloso, Él es bueno, Él nos ama, aleluya. A veces pensamos que las cosas pequeñas nuestras, Dios no las tiene en cuenta, porque Dios es un Dios grande, es un rey, y Él está pendiente de las cosas grandes, ¿verdad? De los problemas de las naciones, de los problemas de los gobiernos, pero no, amado, Dios está pendiente de cada una de nuestras necesidades y de cada uno de nuestros detalles. Los detalles tuyos, los que tú piensas que a Dios no le importa, a Dios le importa. Mira, hermano, le voy a dar un breve testimonio empezando la mañana. Un breve testimonio. El día 31 de diciembre yo me fui a despedir el año con mi papá y mi mamá a la casa. Y dejamos una perrita que siempre está en la terraza, que se llama Chispi. La dejamos en la terraza, como siempre. Y ella siempre se había quedado ahí, nunca se había ido, porque yo tengo verja, yo tengo la casa verjada completa. Y cuando llegamos de la celebración de Año Viejo, ya Año Nuevo, encontramos que la perrita no estaba. Entonces empezamos a buscar por los vecinos, estuvimos hasta bien tarde buscando, a ver, y al otro día yo pregunté a los vecinos y me decían, no, si fue que anoche aquí tiraron muchos cohetes. Usted sabe que ahora mismo no hay controles en eso, están tirando hasta dinamita para hacer ruido, y parece que ella se trastornó, se desorientó y se fue. Amados hermanos, yo estuve buscándola todos los días, yo la llamaba con altoparlante, me metía en un monte que hay frente de mi casa con altoparlante llamándola, y la perrita no apareció. Ella es una perrita que tiene artritis y que es parcialmente ciega, así que no tenía muchas probabilidades de vivir en un monte. Y ya habían pasado 22 días, ya la dimos por perdida, ya la dimos por muerta, y nosotros sufriendo por la perrita. Amados hermanos, y el domingo llegó un hombre y nos dice que tiene establos ahí mismo en ese monte. Mire, la perrita está en el monte y está viva. Y ellos sabían que yo la estaba buscando, porque yo hablaba con ellos cada vez. Le decía, mira, a ver si ustedes ven una perrita por ahí, porque ellos se meten por ahí por ese monte. Así que, hermanos, la perrita, fuimos corriendo a ver si era la perrita nuestra, y exactamente, estaba allí en el monte. La verdad es que estaba, que casi no podía comer, le tuvimos que dar agua con jeringuilla, comida por la mano, pero la llevamos al veterinario al otro día, y el veterinario nos dijo, esto es un milagro de Dios, porque una perrita con las circunstancias que ella estaba, no podía sobrevivir 22 días sola en un monte, y Dios la cuidó. Amado, y yo como le dije ahora mismo a mi amiga, si Dios cuida de las aves, también cuidará de ti. Si Dios ama a los animalitos al extremo, que los cuida y preserva su vida, ¿cuánto más no te cuidará a ti y preservará tu vida? Aleluya. Así que no temas, no le temas a esa enfermedad. Sácala en el nombre de Jesús. No digas mi enfermedad, no la hagas tuya. Hasta que tú no te sueltes de esa enfermedad, no vas a tener sanidad. A veces nosotros decimos, ay, mi cáncer, ay, mi diabetes, eso no es tuyo, no es tuyo, no es tuyo. Dios no te mandó acá a la tierra ni con diabetes ni con cáncer. Di, en el nombre de Jesús, yo reprendo esto, que no es mío. Llévatelo, Señor, en el nombre de Jesús. Di esa enfermedad. Tú estás ilegal en mi cuerpo. Tú estás ilegal en mi cuerpo. Así te tienes que ir. Así que, amado, si nosotros aprendemos a hablar el lenguaje del cielo, nosotros vamos a tener respuestas del cielo. ¡Aleluya! Yo no sé
a quién Dios le está hablando en esta mañana al amanecer de Dios, porque yo no tenía esto planificado, pero es necesario que tú sepas que Dios te ama y que cuida de ti y que no quiere que tú estés enferma ni enfermo. Eso no viene de Dios. Hay gente que piensa, ay Dios, pues si Dios quiere, mira, Dios lo que quiere es que tú estés sano. ¿O por qué tú crees que la palabra de Dios dice que por su llaga fuimos nosotros curados y que Él fue a la cruz del Calvario por nuestra sanidad, enfermedad y por nuestra salvación? Amado, Dios no se puede contradecir, no puede hacer una cosa tan poderosa como es la que es morir, como fue Él destruido, triturado, molido por nuestros pecados, dice la palabra. Para entonces después permitir enfermedades en nuestro cuerpo y mandarnos enfermedades. Dios no es loco, Dios no es esquizofrénico, Dios es un Dios de amor. Así que toma la palabra tuya, toma la palabra que es para ti y sal de esa enfermedad ya en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a cantarle a Cristo. Mi alma te alaba y te bendice, Señor. Aleluya. Santo. Mi alma te adora. Si tú sabes este cántico, cántalo conmigo. Es un cántico viejo, pero a mí me encantan los cánticos viejos, aleluya. Los himnarios tienen muchos cánticos viejos, a mí me fascina este. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna gloria, claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, trabajemos pues por Cristo pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Al fin de la jornada con los santos del Señor, estaremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cántalo conmigo en tu casa. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Aleluya. ¿Verdad que ese cántico es bien lindo? Aleluya. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que así será. Dios tiene un libro grande, le llama el libro de la vida, y allí él apunta el nombre de los salvos. Aleluya, mi alma te alaba y te adora en esta mañana, Espíritu Santo. Y allí estará el nombre de aquellos que dijeron, Señor, yo te entrego mi corazón, yo te entrego mi vida, Señor. Yo me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de ser pecadora, Y yo quiero que tú anotes mi nombre en el libro de la vida. Y ahí, cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Aleluya. Así que, hermanos, vamos a leer la reflexión de hoy. Un joven, graduándose de la universidad, durante muchos meses había admirado un hermoso automóvil deportivo en un concesionario, y sabiendo que su padre tenía la posibilidad de comprárselo, le dijo que el carro era todo lo que quería de regalo para el día de su graduación. Cuando se acercaba el día de la graduación, el joven aguardaba señales a que su padre había comprado el automóvil. Finalmente, en la mañana de graduación, su padre lo llamó a su despacho
y le dijo lo orgulloso que estaba de él, lo mucho que lo amaba. Le entregó una caja bellamente envuelta. Curioso, pero algo decepcionado, lo abrió y encontró una Biblia dentro con su nombre grabado en oro. Enfadado, se levantó y le dijo, con todo el dinero que tú tienes y me regalas una Biblia. Salió de la casa furioso, dejando la Biblia encima del despacho de su padre. Pasaron muchos años y el joven prosperó en todo, pero se dio cuenta que su padre era muy viejo y decidió ir a visitarlo. No lo veía desde ese día de su graduación, pero antes de que pudiera viajar, recibió un mensaje en el que decía que su padre había fallecido y viajó inmediatamente. Cuando llegó a la casa de su padre, la tristeza y el arrepentimiento llenaron su corazón y comenzó a rebuscar en los documentos y halló la Biblia nueva, tal y como la había dejado hace muchos años. Comenzó a releerla y vio el texto de Mateo 7:11 subrayado. Si vosotros sabéis dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial le dará a sus hijos lo que ellos le pidan? Y mientras se leía, cayó de la Biblia una llave de la parte posterior de la Biblia. Y en su etiqueta estaba la fecha de graduación y las palabras pagados por completo. ¡Wow! ¡Qué reflexión más hermosa, ¿verdad, amado? A veces nosotros nos ofuscamos en las cosas materiales y no vemos las cosas espirituales. Si él hubiese abierto la Biblia ese día, hubiese tenido la llave del deportivo que él estaba buscando y que él quería. Amado, así somos nosotros los seres humanos. Hoy vamos a hablar un poquito acerca del libro de Joel en el capítulo 2. Joel era un profeta que Dios le revelaba el avivamiento que habría de venir en los últimos tiempos. Así que con este preámbulo te voy a leer a Joel capítulo 2, el versículo 21 en adelante, que dice: Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. ¡Wow! ¡Qué palabrota, amados, tenemos en esta mañana para reflexionar un ratito, algunos 15 minutos! La siembra era uno de los medios que se utilizaban
para subsistir en el Medio Oriente. Y ellos tenían que tener un vasto conocimiento de los tiempos en que se derramaba la lluvia, porque de ello dependía si germinaba la semilla que ellos sembraban o no. La semilla es sembrada en el tiempo de lo que ellos llamaban lluvia temprana. Luego cesaba la lluvia temprana, pasaba un tiempo y luego comenzaba a caer el periodo de la lluvia tardía. O sea, que eran dos periodos, lluvia temprana y lluvia tardía, que caía hacia el fin de la temporada. Y esta lluvia tardía era muy importante porque era la que maduraba el grano y lo preparaba para la cosecha. Mire, amados, en varias ocasiones en la palabra vemos que el Señor emplea estos fenómenos naturales para ilustrar a la gente la obra del Espíritu Santo. La lluvia tardía, en el contexto del libro de Joel que hemos leído ahora mismo, se trata de una visitación del Señor, un derramamiento del Espíritu Santo antes de la segunda venida de Cristo a la tierra, porque Cristo va a venir por segunda vez. Eso es una verdad inminente. ¡Aleluya! Y que, vamos a decir, promete tocar a todas las naciones. No es a Puerto Rico solamente, también a todas las naciones de esta tierra. Y hace una comparación entre la semilla que germina con la lluvia temprana y la madura, que es la que se madura con la lluvia tardía. En la iglesia, la lluvia temprana ocurrió el día del Pentecostés, donde hubo un derramamiento del Espíritu Santo que había sido profetizado por el profeta Joel. Y será que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi Espíritu en aquellos días y profetizarán. ¡Wow! Cuando hay un derramamiento del Espíritu, cuando Dios llena del Espíritu Santo a una persona, esa persona comienza a dar frutos del Espíritu. Y son los dones del Espíritu. Léalo. Ahí está en Corintios. Todos los dones del Espíritu. Y uno de ellos es profetizar. Uno de ellos es profetizar. Amados, el que profetiza le presta la boca a Dios para que Dios hable por él. Eso es todo lo que hace el profeta. Mire, la lluvia tardía en la iglesia simboliza la maduración de la obra de, vamos a decir, del grano, de la gracia de Dios en el alma y la preparación de la iglesia para la segunda venida de Cristo. Cristo está preparando ya su iglesia para llevársela. ¿Usted cree que no? Por eso dice la Biblia que antes de venir Cristo a buscar a su iglesia, va a haber un derramamiento de su Espíritu, y las iglesias se van a llenar del Espíritu Santo, y las iglesias van a llenarse y van a ver la presencia del Señor manifiesta en esos lugares. Hermanos, estamos viviendo esos tiempos ya donde la germinación, la maduración de la semilla llamada iglesia está presta a ser recogida. Ya Dios está preparando su iglesia para el retorno a Cristo. Ese derramamiento del Espíritu se compara con la caída de la lluvia tardía, que es el refrigerio de la presencia del Señor. Por eso debemos pedir a Dios en oración que nos llene de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo es un regalo que mantiene puro el corazón de los hombres y las mujeres que lo poseen. ¡Oh, aleluya! Y nos califica para recibir dones mayores de parte de Dios. Lucas 11:13 nos dice que el Señor está deseoso de conceder el Espíritu Santo, y que los padres dan buenas dádivas a sus hijos, porque el Espíritu Santo, el que nos mantiene en pureza, es el Espíritu Santo. Y la pureza te da poder. La pureza te da poder.
¿Qué es tener pureza? Es tratar de no pecar contra Dios. Si estás haciendo algo indebido, si estás en una situación indebida, que tú sabes que es pecado delante de Dios, sal de eso inmediatamente, escapa por tu vida, corre de eso, sal de eso ya. Porque dice la palabra que mientras tú estés en pecado, que mientras tú estés en una situación que es de pecado y tú no sales de ella aún sabiendo que estás en pecado, no vas a adquirir pureza. Y la pureza es la que te da poder. Y si no tienes poder, el enemigo hace de ti estragos. El enemigo hace de ti estragos porque tú le has abierto una puerta para que él entre a tu vida. ¿Tú lo sabías? El pecado es una puerta abierta para que el enemigo haga todo lo que le da la gana en nuestra vida. Entonces se nos vuelve patas arriba todo, la casa, la familia, los hijos, todo, todo se daña. Y nos preguntamos, ¿pero por qué está pasando esto, Señor? Si yo voy a la iglesia, si yo oro, si yo leo la palabra, busca ver tu vida, a ver dónde le abriste la puerta, Satanás. ¿Viste? Y me da mamá. Toda clase de orgullo, toda clase de egoísmo, de amor a lo mundano y toda obra maligna no viene de Dios, no es pureza. No hay cosa que Satanás tema más que en las iglesias haya gente llena del Espíritu Santo, porque ellos pueden ejercer su poder sobre el maligno. Cada uno del que tiene poder de Dios puede ejercer poder, ese poder, sobre el maligno. Y el maligno lo sabe, por eso odia a la gente que está llena del Espíritu Santo. Esa debe ser tu primera oración cuando te levantas antes de lavarte los dientes. Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Quiero ser llena, quiero ser lleno del poder del Espíritu Santo. Zacarías 4:6 dice, no con ejército, no con fuerza, sino con mi Espíritu Santo, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice la Biblia que antes de la segunda venida de Cristo habrá un arrebatamiento. ¿Lo sabías? ¿Lo has leído en la Biblia? Pues eso está en Primera de Tesalonicenses 4:15. Apúntalo por ahí para que tú lo leas, para que tú te goces en esta palabra. Y Primera de Tesalonicenses 4:15 dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que duermen, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos. ¡Aleluya! Eso quiere decir, ¿sabes qué? Que si el Cristo viniera hoy mismo, nosotros que estamos vivos, seríamos los segundos que vamos a ser arrebatados en las nubes. Primero van a ser arrebatados los muertos. Y ¿sabes una cosa? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, dice la palabra. Y así estaremos para siempre con el Señor. ¡Wow! ¡Qué cosa más maravillosa! Hay un arrebatamiento y hay una segunda venida de Cristo. No son lo mismo, no es lo mismo, te lo voy a explicar. Primero viene el arrebatamiento de la iglesia, donde dice la palabra que Mateo 24:40 lo explica muy bien. También habla sobre este evento y dice, entonces, dice la Biblia, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Eso quiere decir que Dios se va a llevar a los suyos, a los que le aceptaron como su salvador personal, a los que trataron de vivir una vida en pureza, a los que se acercaron a él, a los que leyeron la Biblia, a los que lo pusieron en primer lugar en sus vidas. Esos son los que van a ser arrebatados, los demás van a ser dejados. Eso es lo que quiere decir esta palabra. Y después dice, verás pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por tanto, aleluya, vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis.
¡Aleluya! Mi alma te alaba y te bendice. Mucha gente se pasa diciendo por ahí para denigrar la palabra de Dios y para hacer pecado sin sentirse culpable. ¡Ah! Si eso que siempre están diciendo que Dios va a venir, no viene nada. Mira para allá, desde que yo me conozco, así mismo yo lo he oído, desde que yo me conozco están diciendo que Dios va a venir y Dios no ha venido nada. ¡No va a venir nada! ¡No va a venir nada! Tantos miles de años. Amados hermanos, no erréis. Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrar, eso también va a cosechar. Amado, y si tú cosechas rebeldía, rebeldía vas a tener el día que Dios venga. Porque no te vas a ir con Cristo. Te lo estoy diciendo, mi alma te alaba y te bendice. Dios vino para que tú te fueras con Él. Dios vino para llevarte con Él. Dios quiere que tú te salves. Imagínate tú que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso la Biblia dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué dice esto? Mira para acá. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Disolución es división. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Mire, cuando somos llenos del Espíritu Santo, hablamos el lenguaje del Espíritu Santo. Hablamos entre nosotros salmos, himnos, cánticos espirituales. Entonces, ya no tenemos ganas de estar mochinchando, de estar hablando del hermano, de estar sacándole el pellejo a la hermana, de estar diciendo lo que hace mal la pastora o el pastor o el sacerdote, sino que hablamos con gozo, cánticos e himnos espirituales y nos gozamos sabiendo que algún día el Señor nos llevará, aleluya, el Señor nos llevará en su mano y nos arrebatará hasta el cielo. Después que ese arrebatamiento pase, que la dice que la tierra se va a quedar en un caos, porque la gente va a decir, pero ¿dónde? ¿A dónde se fue toda esta gente? Pero entonces, algunos van a buscar explicación de por qué la gente desapareció. Y unos van a decir, eso se los llevó un ovni. Esos son los ovnis que ya están llegando a la Tierra y se están llevando a la gente para hacer experimentos. Y así se va a quedar la cosa. Pues se los llevó un ovni a fulano de tal y a sutana. Mire, amados, dice la palabra que nosotros tenemos que llenarnos del Espíritu Santo y cantar cánticos espirituales y buscar la presencia de Dios para ser arrebatados ese día que el Señor venga a buscar lo suyo. En ello se distingue la pureza, porque de lo que tenemos en el corazón habla la boca. Si usted es puro por dentro, usted va a hablar pureza por fuera. No pueden haber dos cosas diferentes dentro de usted. Tiene que ser una. Por eso debemos tomar decisiones inteligentes basadas en la determinación, porque la determinación te ayuda a sostener esa decisión que tomaste. Por eso hay gente que vienen al conocimiento de Dios, pero al par de meses ya se olvidan de la decisión que hicieron porque no tomaron una determinación. ¿Ves? Se vuelven atrás y ya no quieren saber más de Dios. Y ponen excusas, hermano, válgame, yo he oído excusas un montón para no orar, para no ir a la iglesia, para no leer la palabra, para no ayunar. Muchas excusas. La Biblia dice que ninguno que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es digno del reino de los cielos. Búscalo en el Nuevo Testamento. Ninguno que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es digno del reino de los cielos. Hay recursos dentro de ti presos que Dios quiere usar y desarrollar. ¿Sabes que tu vida externa habla de tu vida interna? Tu vida externa dice lo que tú eres por dentro. A veces hay personas que tienen externamente cosas más altas de lo que internamente le permite pagar para tú tener una vida exitosa externamente.
tienes que pagar un precio internamente. Y el costo se paga primeramente dentro de ti. Tú no puedes tener primero una casa si no haces primeramente una zapata profunda, ¿verdad? Porque si tú haces una casa sin zapata, ¿qué va a pasar con la casa? Se cae, ¿verdad que sí? Se cae. Tenemos que ser lo que realmente tratamos de demostrar que somos. A veces hay gente que demuestra una cosa por fuera, pero por dentro es otra. Mire, amados, ser genuinos con nosotros mismos, con Dios y con el prójimo, es lo que debemos hacer. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso lo dice Galatas 6:7, así que búscalo por ahí. Y podemos ir culminando, hablando sobre el evento que se considera como la lluvia temprana, aleluya, en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la lluvia temprana fue Hechos 2. ¿Usted sabe lo que pasó en Hechos 2? Yo se lo voy a decir, pero léalo usted también en su casa. Nos relata que estaban los discípulos y otros creyentes esperando en el aposento alto, en oración, y eran 120 en total, y estuvieron esperando el día de Pentecostés 10 días. Durante 10 días estuvieron esa gente esperando allí. El primer día no llegó, oraron y no llegó. El segundo día oraron y no llegó. El tercer día oró y no llegó. El cuarto día la gente ya estaba como que ansiosa. ¿Pero qué pasa? Que no llega el Espíritu Santo. Llevamos 4 días aquí orando y nada pasa. Y siguen orando hasta el número 10. Escucha bien. Y el número 10 fue el día después de la Pascua. Y cuando la Pascua era una celebración que ellos hacían agradeciendo a Dios por haberlos sacado del pueblo de Egipto. Y cuando llegó el día del Pentecostés, ¡wow! Ese día número 10, que ya muchos no lo esperaban. Había gente que ya se había ido, porque dicen que allí se reunían, estaban los 120, ¿verdad? Pero que mucha gente iba también, y que pasaban de 500, que iba gente a novelerear, a ver si pasaba ese día, a ver qué pasaba, ¿verdad? Y dice que mucha gente se cansó y se fue. Y dijo, no, esto no va a pasar, porque esto, él dijo que era, es que venía el Espíritu Santo, ya llevamos 10 días aquí y no ha pasado nada. Pero en el número 10, dice la palabra, que de repente, nadie se lo estaba esperando, vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Es decir, que comenzó a hacer un ruido, como de una cosa que ¿Usted ha oído alguna vez el ruido de un terremoto? Mire, eso es una cosa escandalosa, porque es por debajo de la tierra, pero hace un ruido como bum, 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 una cosa bien escandalosa. La última vez que hizo el terremoto grande, yo lo escuché, y fue una cosa escandalosa el ruido que hizo. Y dice que así mismo vino el Espíritu Santo con ruido, con mucho ruido, bum, 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 bum. Y aquella gente escuchó aquel ruido, y dice que de momento entró por la puerta y por las ventanas un viento recio, un viento fuerte, un viento que soplaba, el cual llenó todo el aposento, donde me imagino que allí se cayeron las mesas, se cayeron las sillas, se cayeron los jarrones que habían por allí, si había cortinas tienen que haberse arrancado, porque fue un viento recio, dice la palabra, fuerte, aleluya, como quien dice, aquí estoy yo, el Espíritu Santo con todo poder, aleluya, santo es el Señor. Tú sabes que ese es el mismo Espíritu que tú tienes por dentro, tú sabes que ese es el mismo Espíritu poderoso que tú tienes por dentro, y que a veces no le haces caso, a veces no oras, a veces no lo sientes, porque no le buscas en espíritu y en verdad. Tenemos que buscarle en oración, para que ese Espíritu Santo se levante dentro de nosotros como un viento recio y te sacuda el cuerpo, y te sacuda el alma, y te sacuda el corazón, y te sacuda la mente, y te haga una persona nueva, aleluya. Dice que de repente vino ese del cielo, un estruendo como de un viento recio que soplaba.
el cual llenó todo el aposento donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas de fuego sobre sus cabezas. Usted se imagina que usted está en un culto y usted de momento mire para el lado y los hermanos suyos estén todos con fuego en la cabeza. Oiga, es como para salir corriendo del susto, ¿verdad que sí? Y dice la Biblia que eso fue lo que pasó allí. Comenzaron a ver que los hermanos tenían lenguas de fuego sobre sus cabezas, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y comenzaron todos a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y escuchando este estruendo, se juntaron una multitud y estaban confusos, porque ellos le oían hablar en sus propias lenguas, y maravillados se decían unos a otros: pero mirad, ¿no son estos galileos? Miren, estos son los lareños. ¿Qué pasó con los con lares? Pero estos no son los lareños, porque están hablando en otras lenguas aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Decían los que se acercaban de otras naciones y de otras lenguas, otra gente que vivía en otros lugares y que tenían otros dialectos. ¿No son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cómo está pasando esto? ¿Cómo los lareños saben hebreo de momento, saben griego, saben persa, saben menodita, saben inglés? ¿Cómo que están hablando en inglés sin haber sabido hablar inglés nunca? Mira, amado, partos, medos, elamitas, Mesopotamia, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, África, Sirene, Roma, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Dios comenzó a hablar por medio de las lenguas. Aleluya. Mi alma te alaba y te bendice. ¿Y sabes qué, amado? ¿Qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: ay, si es que esto está lleno de mosto. ¿Sabes qué era el mosto? Pues mira, la bebida que embriagaba. Decían ellos: ay, es que están embriagados, por eso es que están hablando otras lenguas, decían otros. Porque siempre hay gente que no cree, y hay gente que busca excusa para no creer. ¿De cuál bando eres tú? ¿De los que buscas excusa para no creer, para no ir a la iglesia, para no leer la palabra, para no orar? ¿Que no te levantas temprano? Te levantas temprano para ir a trabajar, ¿verdad? Porque tienes un interés de tener un dinero, pero no te levantas media hora antes para decir: gracias, Señor, me levanté hoy, abrí los ojos, hay luz, qué bueno, Señor, un nuevo día, gracias, Señor, bendíceme, guárdame, protégeme hoy, que todo lo que yo haga sea en el nombre de Jesús. ¿Lo haces tú? ¿O tú eres de los bandos de que pones excusa? Ay, es que hace frío. Mira, hermano, está haciendo un frío por las mañanas, pero eso es un frío, Perú. Pero eso no puede ser excusa para no levantarnos a orar. Aleluya. Entonces Pedro se levantó y proclamó un discurso y dijo: oíd mis palabras, porque estos hombres no están llenos de mosto, ni ebrios como vosotros suponéis. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Está hablando de lo que nosotros leímos hoy en el Antiguo Testamento de Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Lluvia temprana. Vuestros jóvenes verán visiones. Lluvia temprana. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Derramaré de mi espíritu y profetizarán. Lluvia temprana. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Estos son señales en el cielo. Estos son fenómenos que pasan. A cada rato hay un fenómeno de eso. La luna se va a poner roja y se pone roja, 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 roja como si fuera sangre. ¿Verdad que sí? Mire, va a haber un eclipse en el cielo y el sol no se va a ver y el sol se tapa. Y dice: no lo miren porque se quedan ciegos. ¿Verdad que sí? Hemos vivido todas esas experiencias en esta tierra.
y Dios lo había explicado ya en su palabra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¡Oh, aleluya! Hermanos, ya la semilla fue germinada en el día de Pentecostés. Solo falta que se manifieste la lluvia tardía, que madura la semilla que viene a recoger Cristo. ¿Quién es la semilla? Tú y yo. Cristo viene a buscarnos a nosotros, tú y yo, aleluya. Amado hermano que me estás escuchando, aleluya. Por eso el Señor anda buscando obreros que estén dispuestos a recoger la mies. En Mateo 9:35-38 dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son muy pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y el Señor viene ya a recoger lo suyo, viene a recoger la semilla madura que somos tú y yo, de la que habló el profeta Joel. ¿Estás listo para irte con Jesús? Esa es la incógnita. ¿Estás listo? Si no estás lista y no estás listo, acepta a Cristo como tu salvador personal. Dile: Señor, sí, yo te acepto. Yo reconozco que soy pecadora, que soy pecador. Y en esta hora yo voy a hacer una mini oración, una pequeña oración, que va a ser tan grande en los cielos que tú vas a poder entrar a la agenda de los cielos el día que te mueras. Imagínate tú. Di conmigo en esta hora: Señor, yo te entrego mi vida. Yo me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de haber vivido toda una vida sin ti. Perdóname. Lléname de tu Espíritu Santo. Y perdóname mis pecados. Hoy yo te acepto como mi única opción, Dios, para entrar al reino de los cielos el día que yo me muera. Tú eres mi opción. Me agarro de ti, me aferro a ti, me abrazo contigo, y el día de mi muerte te veré cara a cara. En el nombre de Jesús. Dilo, escribe mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu presencia. Amén y amén. Si hiciste esta oración, es la más importante oración que hayas podido hacer en tu vida, aleluya. Así que en esta hora le voy a pedir a mi esposo querido que venga por aquí con todas las peticiones de la mañana. Sin importar cuál sea tu situación, recuerda que Jesús dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Así que, hermano, pongámonos a creerle al Señor por encima de las circunstancias, las adversidades, las aflicciones, las depresiones, el dolor, porque Dios está ahí presente en cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Aleluya. Oración por salud para mi hermanita Cindy Santiago en México, que se encuentra un poquito delicada. Oración por salud para Sergio Villarreal, para el doctor Jorge Ballester, que ya se encuentra trabajando. Damos la gloria al Señor por eso. Amén. Otis, Freddy, por Olga Baguette, por Joshua, por el cáncer. Sonia Medina, familia de Villa de Jesús, la familia de Villa Arocho, por René Arocho Hijo, por Gloria Ichín, por Hilda Muñiz, por Elba Jiménez, por Lucía Torres, por Florenciana y de Jesús. También tenemos oración por la fortaleza para la familia Vázquez Lugo, por la pérdida de familiar, por la familia Alvarado de Isaac, y también por pérdida de familiar. Estamos en la condolencia. Oración por salud para Edwin Cruz, por salud para Miguelito Rodríguez, para Angelo Salcedo, para Luis Ávila, para Doris López, para Manuel Miranda, para Miguel Díaz Ríos, para Antonia Román, para Guilla Licea, para Gladys Papo, para Chepa Mirado y Fátima López. Wilma saluda a la pastora y hay dos cumpleaños que quiero que le cante. Margot Martínez, una amiga de, mamá de una amiga de Wilma, cumplió 102 años. ¡Wow! Y, ¡qué bendición! Y Sonia cumplió, no voy a decir cuánto, pero el miércoles cumplió también años y la felicitamos. ¡Ay, que Sonia es joven, Sonia es joven! ¡Aleluya! Así que vamos a cantarle cumpleaños feliz a estas hermanitas tan lindas, a Margot y a Sonia. ¡Aleluya! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los
Santo fluye con poder sobre estas líneas radiales, aleluya. Solamente tú tienes la honra, solamente tú tienes la gloria, solamente te pertenece a ti porque tú eres el Señor. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos obtener salvación y vida eterna. Oh, mi alma te alaba, yo te presento en esta mañana este programa radial, Padre Santo. Yo te lo presento en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que tu Santo Espíritu esté con nosotros, aleluya. Que tu Santo Espíritu esté llenando nuestras vidas ahora mismo, en el nombre de Jesús. Padre, llégate a cada vida, a cada hogar, a cada circunstancia. Padre, limpia los aires, aleluya. Yo reprendo a tu y echo fuera todo espíritu maligno en los hogares que me están escuchando. Todo espíritu maligno. Todo espíritu faraónico, en el nombre de Jesús, lo ato y lo echo fuera, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de esclavitud, de enfermedad, de pensamientos torcidos, de corazones llenos de odio, de rabia, de coraje, lo ato y lo echo fuera, en el nombre de Jesús. Toda esclavitud se va en el nombre de Cristo. Aleluya. Porque si Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo declaro, proclamo en esta hora libertad sobre estas ondas radiales. Y corren por las ondas hasta tu casa. Y eres golpeado con el poder de Dios ahora mismo. Sí. Y tu mente va a cambiar, tu corazón va a cambiar, tu circunstancia va a cambiar, tu casa va a cambiar, el ambiente donde tú vives va a cambiar. Y en el nombre de Jesús, nada será igual desde hoy en adelante. Te alabo y te bendigo porque tú eres santo, tú eres bueno, tú eres glorioso, tú eres majestuoso y tú nos amas. Y tú conoces nuestras peticiones y tú llegas a tiempo siempre. En ti no hay destiempo. En ti no hay errores. En ti no hay cosa que venga a hacernos daño a nosotros, aun cuando nosotros lo pidamos, aun cuando nosotros pensemos que es lo mejor para nosotros. Señor, tú siempre nos guardas, tú siempre nos libras. Aleluya. Por eso en esta hora, Espíritu Santo de Dios, yo te doy gracias. Porque tú tienes cada una de las peticiones de mis hermanos en tus manos. De los que llamaron y de los que no pudieron llamar. Pero que están llorando su petición. Están sufriendo su petición. Están esperando que sea contestada. Señor, trae cambios. Trae cambios. Trae cambios. Trae cambios en los tiempos. Y en tus sazones. Padre, ahora mismo yo creo que tu poder se manifiesta en cada uno de los que están escuchando. Ahora mismo. Señor, toda enfermedad, ahora mismo, yo la ato y la echo fuera. Señor, porque no pertenece a nuestros cuerpos. Se tiene que ir porque no pertenece a nuestros cuerpos. Porque tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados y sanados. Padre Santo, por eso esperamos en el tiempo tuyo. Pero sabemos que ciertamente veremos tu gloria y ciertamente veremos la palabra tuya manifestada en nuestra vida, en nuestro corazón. Mi alma te alaba y te bendice. Mi corazón te adora y te alaba porque tú eres santo, tú eres digno, tú eres glorioso y eres majestuoso. A ti te doy toda gloria y toda honra, porque tú eres el Señor de señores y el Rey de reyes. Y no hay otro como tú. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, hay otro nombre como el tuyo. A ti te bendeciré y te adoraré y te alabaré por todos los siglos de los siglos. Mi alma te alaba y te bendice. Mi corazón te alaba y te bendice. ¡Oh, Dios mío! ¡Padre! ¡Padre! Toma nuestras mentes. Toma nuestro corazón.
toma nuestra vida, Señor, y límpiala, haznos puros para ti. Que esa pureza que nos lleva, Señor, a tener poder, esté sobre nuestras vidas, sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada persona que me está escuchando en esta hora. Padre Santo, y que cuando tú vengas a buscar a tu pueblo, que cuando tú comiences a tener el arrebatamiento de la iglesia y comiences a levantarnos desde esta tierra, Señor, nosotros podamos elevarnos hasta las nubes contigo. Y allí estaremos para siempre contigo. Y cuando tú vengas por segunda vez, nosotros vendremos contigo en las nubes también. Porque fuimos arrebatados previamente a la venida tuya a esta tierra. Nosotros seremos los testigos de la venida segunda de Cristo en la tierra. Padre, qué cosa más maravillosa. Esto no es un cuento de camino. Lo creemos porque lo dice tu palabra y tú no mientes. Y por eso en esta hora yo te doy gracias por los que te aceptaron hoy. Permite, oh Dios mío, que puedan tener hambre y sed de ti hasta el último día de su vida. Que puedan leer la palabra y entenderla. Dale revelación, dale discernimiento, dale sabiduría, dale hambre y sed de ti, Señor. Que busquen una iglesia donde ir, Señor, donde escuchar la palabra, donde nutrirse de la palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo en esta mañana. A ti sea la gloria y la honra. Gracias, papito, por tantas cosas lindas. Gracias por amarnos. Gracias por entendernos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, a mí se me acabó el tiempo. Pero el Espíritu Santo está contigo todos los días. Mira lo que tú haces. Comparte contigo tu comida. Sí, se sienta contigo a comer. Sí, se sienta contigo a ver televisión. Aleluya. El Señor sabe que tú le amas. Y tú sabes que Él te ama. Es un vínculo de amor lo que hay entre Dios y nosotros. No lo rompas. No te apartes. Búscale en espíritu y en verdad. Nos vamos a encontrar en un programa más de Portal de Gloria la semana que viene, si el Señor nos lo permite. Aleluya. Así que sean todos bendecidos en esta semana. Amén y amén. Acaban de escuchar otra edición más del programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona. Los esperamos en nuestra próxima edición todos los domingos desde las 8:30 hasta las 9:30 de la mañana. Les esperamos. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.